¡Gallinazo! ¡Bien, hermano! ¿Cómo estás, hermano? El Urbi, el gallina. ¿Qué le pasó a el Decepticon? Oh, estoy arreglándole la radio a la wea. ¡A esa rampa! De ahí, saltar ahí al tiro. La wea grande, weón. Buena turbinita, weón. Pero el día tenía esta en 5 minutos, está listo. La raja, la weá. Está bacán esta weá. Hoy está bueno, weón. Son puras mesetas, la weá tela. Qué estilo el Pantrack, weón. Está bonito. Es de los más bacanes que he probado, yo creo. ¿Adentro? ¡Era el paraíso! A ver, ¿entendés por qué tengo la pata mala? Ahora entiendo todo. ¿Hacemos asadito, no, Nitman? Kiko, postaína. Kiko, lo hemos metado rico. Linda bandera, weón. ¿Te acordáis cómo hacer manejo? El que practicamos en la isla. Hop, hop. Sin pedalear, sin pedalear. Pero sin pedalear, por nano. Bien, pero más hacia arriba. Es ese movimiento. En cada lugar que estáis plano, te leváis, te hacéis el livianito y después presionáis con la rueda trasera, le hacéis el que hablábamos ayer. Le hacéis el palancazo para que la rueda trasera haga presión. ¡Sin pedalear! ¡Eso! ¡Oh, buena! El chest iba a tener un ángulo distinto. Tenéis que ir mirando para dónde vais, ahí te quedaste pegado para adelante. Pero igual está fluyendo. Está, empezaba a fluir, no estaba haciendo bien. Tenéis que ir mirando para donde vais. Decís, oh, para allá. Boom. Está rico este pantra, weón. Cagate, fluir. Oh, cómo hacer esta horquilla. Te metí una curva y te metí con esto. Salí. Siempre mirando un punto por el punto que viene. Escúchame. Yo te metí acá. Te metí acá. Sí. Arriba, mientras más arriba. Porque ¿cuál es el dibujo? Mientras más arriba, vos tenés que bajar. Y salí acá. Y a veces con mucho más velocidad porque estáis bajando de aquí para allá. Te lo dice el niño de la muleta. Tenés que creerle. Yo lo tengo más que estudiado. Métele más cuerpo, eso. Métele cuerpo. Bien, nano, weón. Va a empezar a agarrar cada vez más velocidad. Mira para dónde va. La velocidad te distrae. Hop. Oye, esa va a salir tremendamente mal, weón. Tiré demasiado suave, weón. No sé qué me pasó. Dije, oh, va a girar sola y no giro nada. Oh, el medio rebote. Ahí tiré el otro, no sé en qué estaba pensando.
Yo nunca he tenido la oportunidad de una pega meterle tanto trabajo de pump track. Siempre han sido pump track por el día. Ponle, ponle, ponle. ¡Oh! Bueno, man. Va muy fuerte. Cacha. Bonito lo suyo, venga. Vamos a saltar un rato, pum. Vamos a saltar, pum. Vamos a saltar, yo le veo. Sí, te puedes pegar siempre con la bici. Bueno. Sepas que esa guay de clase. La cabeza para atrás. ¡Pum! Con todo. Te lleváis la bici contigo. Miráis para atrás y te lleváis el manubrio contigo para arriba. A lo manual. Buena. 360. Ojalá que no me duela la weá. No me lo creí ni yo. No giré nada. ¿Lo viste en ese parado? Sí. Oye. ¿A la José? A la José, sí. ¿A la José, a la María o a...? Aquí en el colegio. Oh, cáchate, qué estilo. Hablando de ti, la chiquilla. Ah, no te creo. La otra vez llovía. Veamos los videos de Humana. ¿De cabeza? No, 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 quiero ¿no? probar altura primero. Ya, perfecto. Tengo mañoseado el backflip y el que más quiero tirar a tierra, así que me aprovecho de practicar aquí. ¿Bien? Sí, Taina. Centradito. ¿Está láser ese? Hola, y alto. Se sintió bien, me gustó más el anterior, pero se sintió bien. ¿Qué sentiste en este distinto? El rechazo lo tiré más abajo. Yeah. El otro rechacé hasta arriba y de ahí me encogí y de ahí miré. Pero se siente bacán siempre. Trato de hacerlo así. Porque el backflip lo podéis girar de muchas maneras. Lo podéis tirar como manual y después, como estáis con los brazos estirados, te ponéis como palitroque para atrás. Ah, rígido. Te ponéis, claro, te ponéis rígido y termina ahí así. Ah, ya. Y no tenéis mucho control del giro porque eso es lo más estirado que podía estar, o sea, es lo más lento que hay de girar. Ah, en cambio, así lo mismo al principio, pero después así. Y te pegáis la. Te pegáis la bici al pecho, al manubrio del pecho, te lo traes así. ¡Pum! Y así miráis y decís, ya, ok, me voy pasado como recién, ¿ya? Me estiré rápido. Ah, pero si voy girando bien, te digo, oh, aquí, ¡pum! Y la pongo. Todo momento mirando. La mitad del salto. La mitad del salto, ya diste vuelta la cabeza y vais mirando acá la calle. Viene así. La calle, ahí. Es cuático el truco, es cuático. Vamos por otro, hagamos otro. Fue giro muy lento. ¿Cuándo no vais a alcanzar? Cuando no alcanzáis, seguís con el manubrio acá. Ya, es muy bueno. Mira, fíjate este. Es que los dos últimos que salieron fueron muy distintos. Ahí tiráis para atrás con fuerza. Y ahí te traí el manubrio al pecho. En vez de ponerte en esta posición palitroque, ¿ya? Que es la típica, ¿sí? Te traí la bici. Ah. Y mira cómo que hay. Oh. Ahí que hay mirando y decidiendo si te estiráis o si te encogí. Y ahí me mantuve encogido todo este rato hasta que la bici estuvo abajo mío. Oh.
Ahora mira el otro, mira el otro. Son milésimas de segundo. Son milésimas. Es instinto. Instinto, ni siquiera segundo. En cambio, mira este. Lo tiro y este lo sentí muy rápido. Ahí estoy agachado y ya me estoy estirando de nuevo. Estirando. Mira cómo estoy estirado. Poco tiempo estuvo el Manuel en tu pecho. ¿Cachai? Nada. En el fondo. La altura de ahí, al tiro viste que está ahí muy cerca. Ahí vi la weá al toque y sentía que estaba girando rápido porque mi cabeza cambió de posición muy rápido y vi la caída muy rápido. Oh, es todo muy rápido, entonces te estiráis y frenáis el giro. Eso quizás en tierra todavía lo podía caer, ¿cachai? Sí. Frenado. Y pum. Y una y otra y otra y otra. Te basta muy personaje. Oh. Oye, tío, buena ya. Se está convenciendo de que lo hace. Sí. Por el vuelo, ¿me falta altura para el backflip? Yo creo que no. Tenéis la velocidad, que es lo más importante. Pero para hacerlo acá, como va ahí, yo creo que la sí, weón. Uy, le faltó. La cabeza más para atrás. ¿Qué le falta ahí? La cabeza más para atrás. Tira con más fuerza, sí. A mí me pasó lo mismo hoy día. Fuerte. Cuando veis la rampa, tiráis la bicicleta para arriba. Con todo. Eso. Esa es la felicidad de un hombre que acaba de hacer backflip. Oye, Claudio, mi primera vez. Primera vez, si no viste el otro intento. Buena, cabrón, weón. Otro, ahora. Ahora. ¿Por qué sigo ahí como tirando así? Tenéis que conscientemente traerte el manubrio al pecho. Eso. Bueno, dale y vais a empezar a cachar que te la podéis traer muy fácil. Hacerlo consciente nomás. Sacarla al tiro. Y se siente la raja porque cuando hacía eso giráis muy rápido. Sí. Ahí podéis sacar altura. Es como cuando. Alucinado. Tira con fuerza y el manubrio al pecho. Bueno. Hizo el gesto arriba, le faltó el giro. El gesto técnico estaba. Lo empezaste a hacer. Pero solté. Sí, volaste harto. Sí. Bueno. Bueno, ese. Bueno. Buena, nano. Segundo intento. Hay que cambiar el carro de posición. Más, más, más. Que va a estar parado. Ahí. Mano, dame tu mano. Eso. Te va a felicitar. Bueno, te va a traer. ¡Qué horrible, bueno! Bip. Ahí. Ay. Cacha como lo deja guardado. Deja la carpa. Sí. El taladrito. Lo máximo. Chao. Qué estilo está, weón. Te vas a.